How are you guys? Hey! Hi! Hello! Hi, Armando! Hi, Heidi! How are you guys? ¿Cómo están, chicos? Hola, teacher. Ay, hoy sí, yo espero que no se vaya la luz, porque si no estoy frita, ¿verdad? No lo vamos a tener que ver hasta el sábado, chicos. ¿Qué mal les pasó? ¡No! Sí. Y nosotros así, ¿ve? ¿Y la teacher? ¿Y la teacher? ¿Y la teacher? What happened with her? Yeah, ¿qué le pasó? Fíjate que... Ajá, solo veíamos la pantalla. Pantalla negra, sí. Y yo estaba tratando de ingresar y todo. Y pues hasta le di internet de mi celular y por un ratito regresó, pero ya después, ya no. Sí, es que ayer vino una tormenta, pero muy particular, ¿verdad? De hecho, no se esperaba esa tormenta. Aquí vino de cabal después de que a las 9:20 o a las 10 quizás, fue que empezó aquí, pero con todo, un gran vientazo y después cayó bien fuerte. No, aquí imagínate antes de las 9, yo tengo unos chicos que van después de ustedes, no pudimos dar clase. Dios. Porque ¿qué íbamos a hacer si no había luz, right? No, sí. Y no eras algo que tú puedas controlar, right? ¿No? Vaya, vino hasta en la madrugada. Ajá. Así me pasó. El problema es que aquí fíjese, cada vez, todos los años para invierno, una vez o dos veces al año se revienta una cosa. ¿Se ha fijado de esos postes que tienen como que fueran unas cubetas arriba? ¿Como transformadores? Ajá, vaya, ajá. Eso se explota. Oh my God, ¿será que entonces porque yo dije, este día no va a haber clases? Dije yo, porque cabal se reventó eso y el internet me va a volver cabal. No. El siguiente día, como a las 10 de la mañana, vinieron a reparar eso. Uh-huh. Algo así pasó hoy. Pero, ay, pero teníamos internet, ya, es que es lo importante. Ay, si no me cuelen. Sí. Hey, we have Alexis here. Muy bien. Entonces, creo que ayer Armando se fue temprano, ayer. Yeah, he went yesterday, earlier, temprano. To have his dinner, para tener su cena, with a cup of coffee, right? Con su cafecito. Coffee with milk? Just plain coffee. Cuando es café negro, is dark coffee, right? Dark coffee? You prefer dark coffee or coffee with milk? ¿Qué prefieres tú, dark coffee or coffee with milk? It's better, dark coffee. Dark coffee, yes. Mm-hmm. Porque así aprovechas todas las properties, right? Todas las propiedades, yes, exactly. Pero mira que de vez en cuando necesitamos milk, o a veces tenemos ganas de milk, a veces. O ¿cómo es que se llama eso? With creamy, ¿sabes qué es creamy? With creamy? Cremora? Yeah, creamy. A mí me gusta con creamy. A mí me gusta mucho la cremora. Sí, a mí también. Sí, a mí también, pero también como dice Armando, tomarlo negrito es better. Sí, pero cuando es café puro, es rico. Sí, yo tomo mucho café de palo, de hecho, mi cuñado me lo da. Ah, estamos bien, right? Yeah, es mucho más rico. Sí, delicioso, pero también tengo uno instantáneo. Que por las dudas, para que una de las emergencias, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, plex, se lo pones y ya. Ay. Así que hoy espero que no haya, porque fíjense que pues estábamos hablando de un tema súper chido y yo, ¿por qué se va la luz? Well, that's okay, pero hoy no, hoy ahorita no hay señales de nada de eso. Hopefully nothing happens, right? Así tiene aquí chance. Trena, pero no creo que lleve todavía. No, que sea después de las 10, después de las 10, later on. Ay. Yeah. Mm-hmm. Tenemos a Albita también. ¡Ey! Ya viene Anita María. Alexis ya estaba desde hace rato. Dieguito. We have Ciro. ¡Ey! Good. A ver quién más nos acompaña por ahí, ¿eh? Muy bien. Sí. ¡Ey, guys! How was your day? ¿Cómo estuvo su día? How was your day? Fine. Why? How was your day? Miren, eso le estoy preguntando. Ahorita lo voy poniendo en el chat. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How was your day? Acuérdense que was es el pasado, uno de los pasados del verbo to be. ¿Sí? Was es para I, para he, y para she, y para it. Uh-huh. Y para will you day es where. ¿Sí? Eso no lo sabían, ¿verdad? Pues sí. Es el pasado del verbo to be. Sí, exactly. En el pasado del verbo to be tenemos dos. Está el was, que es precisamente, se lo voy a poner en paréntesis, para I, he, she, it.
Y tenemos el where, que es para we, you, y they. Oops. Y teacher, y así, how was your? How was your day? Ay, eso, hey, miren, me comí un your, tenés toda la razón. Ahí me fui. Qué raro, dije. Yes, es que estaba pensando en otra cosa. How was your day? Así es. Gracias. Very good. Así, cabalito, así es. How was your day? Ahí sí, mira. How was your day? Hey, Glorita, how are you? ¿Cómo estuvo tu día? Your day. Uh-huh. Acuérdense que tenemos pasado tanto en el verb to be como en el otro auxiliar que ocupamos también en pasado, right? Que es el did, que es precisamente lo que vamos a ver hoy. Entonces, chiquillos, ¿se recuerdan que ayer, creo que fue de las últimas cosas que estuvimos hablando ayer? ¿Recuerdan que estábamos hablando un poquito acerca de las cosas que la gente no le gusta hacer? ¿Se recuerdan? Yeah, right. Por ejemplo, ajá. Stand in line. Ajá, ¿qué más? Do laundry. Ajá, ¿qué más? Exercise. Trouble to work, right? Exercise, very good. Also, go to meetings, ¿verdad? Go to meetings. ¿Qué más? Hay personas que no le gusta work in the yard, right? Trabajar en el jardín. The yard. Chicos, yard es jardín, ya sea front yard es jardín de enfrente. Back yard es jardín para atrás. ¿Se recuerdan que había unos muñequitos que se llamaban los Backyardigans? ¿Sí? No sé, bueno, yo no sé si ustedes lo vieron. Yo lo veía por mi sobrina. Pero fíjense que precisamente se llama Backyardigans porque cuando somos pequeños nosotros, ¿verdad que llegan a la casa amiguitos a jugar? ¿Ya? ¿Sí? Después de clase llegan ya sea tus compañeritos o tus amigos de la cuadra, del vecindario. Y juegan en el patio trasero de tu casa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de backyardigans, estamos hablando de tus amigos que llegan a jugar a tu casa. Esos son, son los backyardigans, los amigos de juego de patio trasero, ¿sí? Por eso es que tenía razón de hacer el nombre de los backyardigans, ¿sí? Es, no sé si será nuevo para ustedes, pero se los estoy. Sí, yo nunca lo había visto. Ah, but now you know. O sea que acuérdense, yard, que se escribe Y-A-R-D, es patio, right? Patio. Very good. Tenemos también que no le gustaba hacer clean the house. ¿A quién? ¿Quién le gusta limpiar la casa, eh? Clean the house. Nobody, right? Como que a nadie a mí me gusta, gusta. Teacher. Really? Alexis, are you serious? ¿Segura? Sí. That's sí. Amazing. Es un milagro, ¿eh? Porque normally... Reliquia del Salvador. Yeah. Especialmente a los chicos, ¿verdad? A los sí. Muchachos que no les llega, pero qué bueno que te guste. Y... Es que siento que me desestresa, fíjense. Ah, bueno. Entonces, estamos bien, sí, ¿verdad? ¿Qué más te gusta? Brush, que sería barrer. Mop, que sería trapear. Mm-hmm. Iron. Todo. Todo, que sería planchar la ropa. Sí. Very good. Y, planchar? Iron. 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 Así como el metal, como ¿verdad? Maiden. Ajá, como Iron Maiden. Ajá. Iron es planchar, ¿sí? Incluso también puede decir iron my hair. Es como cuando te planchas el cabello, ¿verdad? Iron my hair. ¿Qué más? Ah, bueno, y no sé, hoy casi no se hace, ¿verdad, chicos? Pero porque usamos hoy en día mucho la tecnología. Pero de vez en cuando, o creo que Armandito se acordará, Ciro, tal vez Albita, que verdad que antes se recibía mucho correo de por papel, ¿verdad? Postal. Entonces, hay personas que no les gustaba abrir el correo, ¿right? Especialmente cuando venían un retajil de papeles, qué horrible, ¿right? Cuando eran de las novias. Ah, cabal, por ahí. Uh-huh. Conste, eso era después del telegrama, ¿verdad? Ajá, muy bien. Entonces, chicos, aparte de lo que vimos ayer, de the top 8 things that the people hate to do. Hate es odiar, right? Hate to do. Odiar, hacer. Do you have another things, guys? ¿Algo, otras cosas que a ustedes no les gusta hacer? No, a mí, teacher. Mm-hmm. Como decía ayer,
laundry? Laundry? Do your laundry? Sí. ¿No te gusta lavar la ropa? ¿Mm? No. Uf. Ni a mí. Ni aquí, oh, ni Gladys. Because you have to do it by hand, porque tienes que hacerla con la mano. Sí, hasta este año, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Qué me alegra. De las madres. ¡Qué ya bueno! No. Es que sabe por qué, mi esposo es mecánico, trae una ropa, teacher. Ya, no, ya me imagino, que ni con el, ni con el todo el galón del baño se va. No, I know, y con ser así, esa tengo que dejarla en remojo para meterla ahí, porque sí, me imagino. Más fuerte. Sí, es para demás que no se va a ir toda la grasa, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos lo necesario. Sí, pero ya me ahorro con lo demás, con colchas, con sábanas, Ropa de las niñas. Entonces, sobre todo las colchas, right? Las toallas, right? Yeah, I know that. Sí. Mm-hmm. Es lo más pesado y después quedas con un dolor de brazo, right? Eso sí, van a tener unos tríceps increíbles y bíceps, right? No, nunca me salieron. ¿Really? ¿No? ¿Nunca? No. Ándale. Y sin las uñas, right? No, eso sí nunca tengo, por lo mismo. Por lo mismo. Mm. No, pero así funciona. No creas, yo sí hago oficio, ¿eh? No creas. Sí hago, a pesar de que tengo las uñas grandes, pero sí las hago. No, así es mi suegra, tiene uñas larguísimas y duras y le crecen rapidísimo, pero a mí no, a medio camino van y se me quiebran, son súper delgaditas. No, es que yo me pongo ajo, limón, bicarbonato, aceite de oliva, aceite de ricino, etcétera. That's really good. Y la cebolla, que funciona de maravilla. Pero el ajo, la aventura, increíblemente. Y el limón las aclara mucho. Sí, eso sí, no creas. Pero me crecen malas de las patitas. Si no me las cortara, parecería oso. Ale, how are you, Ale? Hey, we have Hector here. We have Claudia, Glendy, Dennis, Ruben. Yeah, we have Gerardo, Ingrid. Wow, that's amazing. Okay, guys. Entonces dice Anita que she hates to do the laundry. ¿A quién más no le gusta lavar la ropa? Aparte de Gladys y Anita. Hi, Cindy. Hey, Ale, come with me. Cuenten conmigo. Yes. Cindy, me too. Okay. I'm sorry. Okay. Anything else that you hate to do aparte de do laundry? I hate traffic. Oh yes. Me too. Especially, you know what, when you need to arrive early to a place, right? Yeah. Wow. Yeah, I know that. I hate that too. I hate that too. And when it's really hot as well, I don't like it either. Yeah, so I hate traffic. You hate to stand on the traffic. ¿Sabes cómo se dice estar atascado en el tráfico? ¿Sí? ¿Que no te puedes mover ni para ninguno de los lados? No, tell me, please. Ajá. Yeah, es una expresión que tenemos nosotros. Tú dices, why you're late? I was caught in a rush. Dice, ¿sí? Caught in a rush es una expresión que usamos por, como decir, I'm stuck in traffic, ¿sí? Es como decir así, I'm stuck in traffic. Pero es una expresión, cuando tú dices caught in a rush, no tienes que explicar, fíjate que venía y me metí por aquí, por allá, y una trabazón que venía de aquí para allá y que no me dejaban caminar. No, en vez de decir todo ese relajo de cosas o toda la historia, tú dices, I'm caught in a rush, y todo el mundo sabe que estabas apretadísimo, ese tráfico estaba horrible y que no te podías mover para ningún lado, ni modo, te tenías que quedar ahí varado. Esa es una expresión, caught in a rush, que nosotros tenemos. ¿Ves? Tienes otra expresión. ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Ya ves? Aprendes algo nuevo. Very good, guys. Bueno, yo les preguntaba a ustedes eso porque quiero que se fijen mucho en los verbos que estábamos ocupando cuando estábamos hablando de las cosas que no nos gusta hacer. ¿Se recuerdan? Muy bien. Estábamos ocupando varios verbos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estábamos diciendo de lavar, vamos a empezar desde el principio. Vamos a ver, chiquillos, déjenme ver, abrir un poquito de lo que estábamos viendo ayer.
tengo que abrirlos aquí a ustedes. Es que vieran que soy tan, tan popular, que vieran cuántos mensajes me caen. No, mentira. Righty, very good, guys. Vamos a ver. Aquí estamos. Excellent. Let's go. Open it up and open it. There you go. Okay. Woo-hoo. All right. Entonces decíamos, chicos, que estar, stand, right? Stand es estar como parado, right? ¿Sí? Entonces hablábamos de stand. Hablábamos también de lo que uno le gusta hacer o que le gusta hacer bastante a Gladys y a Anita. ¿Verdad? Do the laundry, right? Estábamos hablando de do. ¿Qué otro verbo teníamos? Para irnos al trabajo, ¿cómo decíamos? Oh. Y algo diferente. Viajar travel. Para el trabajo. Travel. Mira, travel de viajar y trouble de problema. Mira que es diferente la pronunciation. A ver, después teníamos go. Muy bien. Go. Uh-huh. Después estaba work, ¿verdad? Que era como trabajar en el patio, decíamos. También estaba limpiar, que es algo que le encanta hacer a mi querido Alexis. Right? Clean. A ver, ¿qué más? Estábamos... Open. Ah, y open, right? Open. Muy bien. Recuérdenme qué quería decir stand. Estar parado. Estar parado, muy bien. ¿Qué significaba go? Ir. ¿Qué significaba travel? Viajar. ¿Qué significaba viajar. Do? Hacer. Uh-huh. Work. Hacer. Trabajar. Uh-huh. Clean. Limpiar. Trabajar. And opened. Abrir. Muy bien. Fíjense, chicos, que esos son diferentes verbos que me gustaría que fueran aprendiéndoselos poco a poco, y si quieren pueden ir escribiendo qué significa cada uno, porque vamos a ir aumentando nuestro vocabulario en cuanto a esto. De hecho, el tema de esta semana va a ser, vamos a necesitar mucho utilizar los verbos, increíblemente. Entonces, es como que vayan aumentando ya un poquito en su conocimiento para ir formando preguntas y oraciones. Y precisamente vamos a ver lo que es el simple past, el pasado simple, pero lo vamos a enfocar no en el verb to be, sino nos vamos a enfocar en otro auxiliar, fíjense, chicos, que nosotros usamos mucho y es el auxiliar do, ¿sí? Que es el verbo hacer. ¿Cuál es el pasado de do? Es did. Miren, se los acabo de poner. Did. Hice. Uh-huh. ¿Se acuerdan que yo les digo, hey, did you do something special on weekend? Les digo yo, ¿se acuerdan que yo les pregunto? ¿Hicieron algo especial en el weekend? Ajá, y ustedes me dicen, yes o no, ¿verdad? Entonces yo les pregunto, sí, miren, les voy a preguntar algo. A ver, Ale, did you do something special on weekend? Mm-hmm. Vamos a ver. Ah, ese es revés, sí. On weekend, miren. Did you do something special on weekend? ¿Hiciste algo especial el fin de semana? On weekend. Fíjate que Ale, si hizo algo especial, me tiene que decir yes, coma, I did, ¿verdad? Ya, sí lo hice. Pero si de casualidad me dice que no, me dice no, coma, I didn't. Chicos, o usted puede, y eso es la contracción o la abreviatura de did not, ¿sí? Solo para que se acuerde. Did not, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo digo, did you do something special on weekend? Le estoy preguntando, ¿hizo algo especial el fin de semana? Entonces, es una yes, no question, chicos, pero en pasado. Entonces, si usted hizo algo, me dijo sí. Y si usted hizo algo especial, me dice no. Si usted se fija, la respuesta directa a mi pregunta es una respuesta cortita. ¿Se fijan? It's a short answer, ¿sí? Y entonces yo digo, yes, I did, punto. Sí, hizo algo. Va. Y si usted dice no, I didn't o I did not, punto. Si usted ya me quiere agregar algo extra, entonces usted me tiene que utilizar un verbo en pasado después de la respuesta directa que usted le dio a mi pregunta. Por ejemplo, si usted me dice, si usted dice, sí, yo hice algo, yes, I did, punto. Entonces me tiene que decir qué es lo que hizo. ¿Se acuerdan que ayer vimos que hay personas que se fueron
a la casa de su abuelita, de su tía. ¿Quién fue? Sí. ¿Quién? ¿Verdad? Vale. Entonces, si contestamos la pregunta, vamos a contestar toda la pregunta, ¿le parece? Creo que fue Gladys, ¿verdad? Gladys, tú te fuiste a la casa de tu tía, ¿verdad? A la de mi suegra. Bueno, la hermana de mi suegra, ajá, la tía de mi esposo. Ándale, la tía de tu esposo. ¿Quién fue a la casa de la tía? ¿Quién fue? Yo, teacher. Alexis. Ah, sí, Alexis. Ah, que el tuyo tería, el tuyo era. I went to week out in la house. Ajá. In law, ¿te recuerdas? Aunt's house in law, o uncle's in law house. Ajá. Muy bien. Entonces, pero vamos a hacer la pregunta. Did you do something special on weekend? Si quieren decir el fin de semana pasado, on last weekend, right? O si quieren, last weekend, de un solo. Last weekend. Vamos a ver. Va. Y entonces Alexis me dice sí, right? Yes, I did, me dice. Miren, punto. Él dice que fue a la casa de su tía, ¿verdad? Ok, guys. ¿Cuál es el verbo ir, dijimos? Go. Go. ¿Cuál es el pasado de ir? Went. Entonces went. Dice, yes. Mira, usted dice, yes, I did. Respuesta directa a mi pregunta. Pero si es algo especial, ¿qué hizo, pues? Bueno, yo fui, I went to my aunt's, ¿verdad? A la casa de mi tía, to my aunt's house. Mire la pregunta. Did you do something special last weekend? ¿Hizo algo especial el fin de semana pasado? Me dice, sí, lo hice, punto. O sea, me está respondiendo directamente a mi pregunta. Sí, sí, dice. ¿Pero qué hizo? Bueno, me está dando una información extra. I went to my aunt's house. Mire, cuando usted me está dando la información extra, después de haberme respondido directamente a mi pregunta, usted tiene que utilizar el verbo en pasado. El verbo en pasado del verbo que quiera ocupar, ¿verdad? Sí, ir es go, el pasado es went. ¿Yes, Armando? Respuesta corta sería did. Yes, I did. Yes, I did. Respuesta larga sería el verbo. Exacto. Ya no lleva el día, exacto, no lo lleva. No lo lleva, no lo lleva de acuerdo a esa pregunta. Ah, ajá, muy bien. Y si usted dice no hizo nada especial, entonces dice no, I didn't. Entonces, si no hizo especial, pues, ¿qué hizo, pues? Bueno, me quedé en casa, dice usted. ¿Cómo se dice quedar en casa? ¿Cómo se dice quedarse? Stay. Stay at home. Stay at home. Muy bien, Brendita. Pero como estamos hablando de pasado, ya después lo vamos a ir viendo de hecho. Chicos, les voy a mandar una información súper chiva. Y vamos a ver bastante información hoy. Porque stay es un verbo regular, ¿sí? Que termina en Y. Y que le antecede una vocal. Entonces, cuando usted quiere pasarlo o darle vuelta para hacer ese verbo en pasado, le tiene que agregar una ed, entonces dice stayed, no stayed, ¿verdad? Stayed, mire, y termina con d, una pronunciación. Una de la clasificación de los verbos regulares, I stayed home, mire, me quedé en mi casa, stayed home, me quedé en mi casa. Pero vean, usted dice, chispas, esa teacher ahorita está hablando en francés, porque no entiendo ni jota lo que me está diciendo. Don't worry about that. Les tengo todo bien preparado, bien chivo. Porque eso es como ahorita como una introducción, chicos. Pero ahorita ya les tengo preparado algo bien chévere que yo creo que les va a ayudar muchísimo a entender. Porque hasta ahorita hemos visto puro simple present, simple present, simple present, simple present, right? Y ahorita ya vamos a empezar a ver el simple past. ¿Sí? O el pasado simple. Es súper sencillo, chicos. Ya van a ver. Voy a compartir ahorita mi pantallita con ustedes. Y espero que lo vean, ¿verdad, Anita? Ojalá. ¿Lo ven, chicos? Yeah. Ok. Va. ¿Sí? Perfecto. Va. No lean la, ¿cómo se podría decir? La definición, porque está completamente en inglés. Pero lo que quiere decir, chicos, es que ¿cuál es el pasado simple? Bueno, el pasado simple, chicos, nos ayuda a ver, miren, esto es lo que quiero que vean acá, esto, que una acción, mira, es completada, pasa en el pasado y
se queda en el pasado, chicos. ¿Sí? Eso es más que todo. ¿Para qué se usa el pasado simple? Para hablar de una acción que empezó en el pasado y que terminó en el pasado. Punto. Pero también el pasado simple se puede utilizar para hablar de hábitos pasados que usted tuviera o para hablar de generalidades. ¿Sí? Para eso se ocupa. Miren, esta es una como línea del tiempo. Si se fijan, aquí tengo el pasado, aquí tengo el presente y aquí tengo el futuro, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están conmigo? Yes. ¿Hola? Muy bien. Entonces, yes, chicos, miren una cosa. Aquí vamos a ver este. Entonces, si ustedes se fijan, el pasado simple está aquí, miren. Aquí merito. Porque es una acción que empezó aquí en el pasado y que aquí se queda. Miren, ahí estuvo. Les pongo un ejemplo. Miren para acá. ¿Qué dice usted? El año pasado, last year, comma, I traveled to Japan. Viajé a Japón. Eso, chicos, ¿todavía estoy en Japón? No. Ya no. ¿Cuándo es que yo viajé a Japón? El año pasado. Exacto, el año pasado. Entonces, ven, es una acción, chicos, que quedó en el pasado. Y bueno, y empezó en el pasado y quedó en el pasado. ¿Me entienden ahorita? ¿Estamos bien aquí? ¿Ahorita? Sí. ¿So far so good? Yeah. Vaya, ¿como horchata o como agüita? Como el río Lempa. Vaya, eso está bueno. Muy bien. Como el río Lempa. No, hombre, tampoco. Pero como el río Lempa cuando estaba limpio, ¿right? Ok. Vaya. En invierno, ok. Vaya, chicos. Miren lo que estábamos viendo ahorita en las preguntas. Vamos a enfocarnos ahorita en las preguntas, the questions. Decíamos, chicos, que nosotros estamos utilizando el pasado de do, que sería did, ¿verdad? Did. Did, yeah. Miren, did. Vean, entonces, miren acá, did también. Pero vean algo sumamente importante que quiero que se enfatice mucho. Si usted, por ejemplo, utiliza el did en pasado, el verbo que es el principal, llamado go, y el verbo que está, que es el otro, llamado break, notan que yo no lo configuro, no lo dejo así como está, en presente. ¿Ven yeah. eso? Ok. Yeah. Eso quiero que se recuerden, chicos. Cuando usted ocupa el did, ¿sí? Usted, el verbo, el did va a ser como un auxiliar, pero que va a decirle a las demás personas que usted está hablando en pasado, está preguntando algo en pasado. Entonces, como ya lo hace automáticamente en pasado, el verbo que usted vaya a utilizar, cualquier verbo que vaya a hacer después, usted no me lo va a conjugar en pregunta, claro, o sea, estoy hablando de preguntas, ¿ok? Usted lo va a dejar tal cual está en simple present, guys, en presente simple. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Ok, pero vean cómo es la posición. Cuando hago pregunta, va primero el did, después va el sujeto, después va el verbo principal y después el complemento. Vamos a hacer aquí una formulita para que tengan más o menos una idea de cómo es la fórmula. There you go. Vamos a ver aquí. Vaya, chicos. La fórmula de pregunta. Tenemos el did, ¿verdad? Plus, tenemos el sujeto, subject. Right? Plus, the verb, right? The main plus. Verb. Okay. Muy bien. Plus the complement, right? Y no se acuerden, no se olviden del question mark, por favor, que es el signo de pregunta. Question mark. ¿Qué se llama? Question mark. Se lo voy a poner acá. Question mark. Question mark. Signo de pregunta, ¿sí? Question mark. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Yes. Ok, yes. Cool. Muy bien. Si ustedes se fijan, se lo estoy tratando de explicar lo más sencillito posible. Muy bien. Vean una cosa. Vale, les pongo un desafío ahorita. Miren. Hey, les pregunto. ¿Estas preguntas están bien? No. No. ¿Por qué no? Porque el verbo está en pasado, el verbo principal. ¿Y cuál es el verbo principal ahí, pues? ¿Cuál es? El go. Go. Ajá. El break. Eso. Entonces, vean que les estoy dando una ayudadita. Porque ustedes saben que yo no puedo decir, did you went to the beach, ¿verdad? Sabemos que el pasado de go es went. Pero cuando yo ocupo did,
no tengo que ponerlo en presente, ¿no? Sería, did you go? Y sabemos que el pasado de break es broke, ¿sí? Entonces, did he break the window? Miren. Ah, algo bien interesante, chicos. Miren, ya le estoy dando el pasado de go, miren, went. El pasado de break, broke. Chicos, ambos verbos son lo que conocemos como irregular verbs, ¿sí? Irregular verbs. Son verbos irregulares, chicos. Ambos. ¿Sí? Ambos son verbos irregulares. Quiere decir que su raíz al conjugar se cambia. ¿Sí? Change. Muy bien. Change. Muy bien, chicos. Qué bueno, miren. Entonces, no me vayan a poner eso así porque va a estar malo. Ahora bien, la intonation es muy importante. Cuando, como esta es una yes, no question, la intonation va a ir para arriba, chicos. No se les olvide. Entonces sería, did you go to the beach? Mira, si vamos otra vez a lo que está correcto. Ponemos acá, ¿verdad? Y vamos a quitar esto. Bueno, sí, podría dejarlo como verbos regulares. Miren, si usted dice, did you go to the beach? Repeat after me, guys. Did you go to the beach? 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 Did he break the window? Did he break the window? Very good. Fíjense, chicos, que no sé si ustedes se han fijado, pero ¿se acuerdan que en presente, chicos, nosotros, a los verbos, por ejemplo, que cuando utilizábamos un sujeto que es en tercera persona como he, she, it, ¿se acuerdan que el verbo normalmente le agregábamos una S? ¿Se recuerdan? Yes. Sí. Pero aquí en pasado eso no sigue. Eso no es regla. Por eso es que les digo que se llama pasado simple porque nos facilita la existencia. Aquí, ya sea que usted utilice you, we, they, he, she, it, usted no, eso no lo va a aplicar aquí. ¿Me entiende? O sea que usted lo va a aplicar la misma regla para todos los pronombres. No importa que sea tercera persona. ¿Sí? Eso es bien importante que usted lo tenga en cuenta. Por eso les estaba diciendo, porque normalmente se recuerdan que usted diría breaks, ¿verdad? O el tercera persona de do is does, por ejemplo. Goes. Ajá, o goes. Ajá, pero como en este caso estamos hablando en pasado, usted no me va a conjugar en tercera persona nada. ¿Sí? Muy bien. Chicos, las preguntas... Con did, ¿estamos claros? Yeah? Yes. Are we clear on that? Ah, no, yes. No, no. Are we clear or not? Yes. ¿Estamos claros? ¿Sí? Yes. Vaya, perfecto. Yes. Very good. Vaya, chicos, ahorita les quiero enseñar oraciones afirmativas con simple past. Miren, chicos, precisamente bien fácil. Miren, primero usted va con el sujeto, que sería they, I y she, y después va con el verbo, mire. They went to the park last weekend. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos... Que fueron al parque. Sí, fueron al parque el fin de semana pasado. Very good. Miren. I woke up late this morning. Miren. Miren, chicos. Ah, este es otro. Albita. Albita Paredes. ¿Te recuerdas que te estábamos hablando ayer de los phrasal verbs? ¿Sí? Oh, yes, teacher. Muy bien. Entonces, este es otro phrasal verb. Mira, el phrasal verb para presente es wake up, que sería despertar. Despertar. Y el pasado de wake up es woke up. ¿Sí? Me desperté. ¿Sí? Es bien importante. Este es otro verbo, chicos, para que ustedes lo vayan teniendo, como se dice en salvadoreño, pan para mi matata. Muy bien. Entonces dice, me levanté tarde esta mañana. I woke up late this morning. Vamos a la tercera. Miren, chicos, ven que les dije que en tercera persona no cambiamos ningún verbo. She came late to class. ¿Qué quiere decir esto? Llegó tarde a clase. Ajá, llegó tarde a clase. Exactly. Entonces, miren, el verbo came es vino, venir o vino, de tarde a clases. ¿Cuál es el presente de came? Apunten eso porque ustedes tienen que saber el pasado de los verbos. Come es el verbo venir y came, vino, es el pasado, ¿sí? Come, venir, ¿sí?
Y el pasado, came, que sería vino. Es bien importante que ustedes sepan esto, para que vayan haciendo su lista, chicos. Muy bien. ¿Estamos bien a seguir? Okay. Practiquemos la pronunciation, right? Vamos a la primera. They went to the park last weekend. Could you please repeat, guys? Repitan, porfa. They went to the park last weekend. Very good. I woke up late this morning. I woke up late this morning. Very good. And the last one. She came late to class. She came late to class. Muy bien. Entonces, chicos, estamos bien ahorita con las afirmativas, ¿verdad? Easy peasy quiz. Yes. Muy bien. Vamos, chicos, al, bueno, lo negativo, ya saben, ¿verdad? Ya saben. Que no, I didn't, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Eso ya se sabe, ¿verdad? Muy bien. Entonces, chicos, les quiero, miren, ¿cómo se dice caminar? Walk. ¿Cómo? Walk. No walk. Se escribe W-A-L-K, right? Pero se pronuncia así como el restaurante chino, China Walk, como walk. Ajá. Aunque sí se pronuncia, aunque sí lleva la L. Entonces, chicos, he elegido precisamente este, este verbo que es caminar para ponerles, miren, como un resumen de todo lo que hemos visto, miren. Interrogativo, did I walk? Afirmativo, I walked. I didn't walk. Miren, miren que el negativo, aquí está el negativo, pero como ya está negativo, le quitamos la ED. Dime, 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 ¿quién es? Yo, Ana María. Anita. No puedo ver el chat. Ah, no me digas que no lo ves, Anita. Está frita, dicha. No, porque no veo nada. Está frita, vaya. Espérate, sí, pues. Estoy entendiendo, en realidad, por lo mismo. Vaya. Quiero ver. Ahorita te lo voy a mandar. Espérame, dame chancecillo por ahí. Gracias. Quiero ver. Bye, you're welcome. Y que sé que la Anita ahorita está frita, no puede verlo. Bye. ¿Hoy sí, Anita? Ahora veo. ¿Sí? ¿Sí, hoy sí? Hoy sí. Perfecto. Vaya, chicos, fíjense que el verbo walk es un verbo regular. Entonces, chicos, quiero que vean algo bien interesante. Todos los verbos regulares van a, cuando pongamos en pasado, van a poner el ed o en su defecto de, dependiendo cuál sería la terminación del verbo. Miren, en afirmativo lo vamos a tener que poner en pasado. I walked, you walked, he walked, we walked. They walked. Oigan la pronunciación. I walked, you walked, he walked, we walked, they walked. ¿Ven que una t, t? Sí, ¿se recuerdan? Sí. Ajá. Y ven que hay otro verbo que pronunciamos que era con d, d. ¿Se recuerdan? Ya lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, si yo quiero ponerlo en negativo, ¿cómo sería, chicos? ¿Qué es lo que yo pongo? ¿Qué verbo auxiliar utilizo para hacer esa misma sentence en negativo? El do. Ajá, ¿y cuál es el pasado de do? Did. Ajá, ¿y su negativa? Didn't. Muy bien. Entonces, si yo pongo eso, ¿qué pasa con el verbo principal, que en este caso sería walk? No cambia. Tiene el simple, no cambia. No. Forma base. Exacto. Como vemos aquí, miren. I didn't walk, you didn't walk, you didn't walk, we didn't walk, they didn't walk. Muy bien. Miren la pronunciación, porque fíjense que es diferente. I didn't walk. Pero miren la primera. I walked. Miren. I walked. Y en negativa, I didn't walk. ¿Ven la diferencia? Sí. Uh-huh. Bueno, y al final, did I. Miren qué interesante. Porque cuando usted pone interrogativa, pone primero el auxiliar, el sujeto y después el verbo principal. Pero cuando usted lo hace de manera negativa, usted pone el sujeto, el verbo auxiliar en negativo y después va el verbo principal. Eso no se me tiene que olvidar, ¿sí? No se preocupen que les voy a mandar información como está para que ustedes, pues, más o menos tengan una idea. Buenas noches. Good night. Buenas noches. Entonces, chicos, haciendo como un recap, algo que usted no tiene que olvidar es que we use the auxiliary
did, ¿sí? El auxiliar did. ¿Qué es el pasado de qué verbo? Del go, do. Muy bien. Y el main verb, que sería el principal, goes back to present, ¿sí? Va a estar en presente. No se toca. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien ahí? Sí. Perfecto. Vaya, chicos. Miren, eso es lo que les quería enseñar. Los verbos regulares, tenemos, chicos, 3 possible pronunciations. Todos terminan en ED. ¿Se han fijado? Pero, hay unos va a tener la terminación de T, otra de D y otra de ID. Las palabras que acaban con, chicos, sonidos sordos, como con P, K, sh, sh, S, F, H, I, cerito, van a ser como la terminación de T. Y los sonidos sonoros, que son vocales y consonantes, chicos, que terminan con B, con G, con Z, con V, M, N, L, R, W, J. Entonces, esos, chicos, van a sonar como D. Y los que terminan con T y D, ID. Y les doy un ejemplo, miren. Miren, dance, dance, dance. Hagan una cosa. Vamos a ver algo. Los quiero ver ahorita. Vamos a ver los sonidos sonoros, ¿verdad? Danced, danced. Hagan una cosa. Ponga sus dos deditos acá. Ponga dance. Dance. ¿Qué siente? Dance. Vibration. Vibration in your throat. Muy bien. In your throat. Exactly. Entonces, eso es bien importante, la vibration. Si entonces tiene una vibration, mire, danced. Mire. Danced. Mire, porque en realidad el verbo es así, ¿verdad? Es dance. Dance. Normal, ¿verdad? Normal, dance. Pero si yo la traslado en pasado, como ya termina en E, ¿qué es lo que único que le tengo que agregar? La D. D. La D. Entonces, usted no dice dancer, ¿verdad? Usted dice danced. Danced. ¿Verdad? Danced. Muy bien. Ahora bien, vamos a ver el otro. Vamos a ver con... Ajá, opened. Vamos a ver opened. Opened es normal, ¿verdad? Open. Open es abrir. Pero, ¿cómo sería el pasado de open? Opened. 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 Ajá, así se escribe. Ajá, opened. Así se escribe, ¿verdad? Opened. Miren, opened, open. Opened. ¿Tiene vibración? Opened. No. No. No tiene. Opened. Open. No, opened no. Así se escribe, pero no se pronuncia así. Open. Opened. Opened. Miren la diferencia. Danced. Danced. Mira, termina con dance. D. Opened. 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 Termina con D. Ve, fíjate que los dos se escriben iguales porque tienen que poner ED. Pero la pronunciation es different. Por eso es que les voy a mandar un... Vieran que un artículo bien chivo que les va a gustar. Muy bien. Pero le estoy dando esos ejemplos para que vean la diferencia. Y se acuerdan que el último, la categoría terminaba en ID. ¿Sí? ¿Se recuerdan? No. Va. Entonces, vamos a ver ese. Fíjense que para ese tengo uno que es el verbo pintar. Pintar. Si ustedes se fijan, chicos, todos los verbos que estamos viendo ahorita, todos son regulares. ¿Por qué? Porque me interesa que ustedes aprendan a pronunciarlo bien, aunque todos escriban igual, pero las categorías de pronunciación son totalmente diferentes. Entonces, vemos que el verbo dance es el verbo bailar. Danced, ¿verdad? El otro es opened, ¿verdad? Y por último tenemos el verbo pintar. ¿Se acuerdan que hay una auxiliar que aquí en la computadora que es el paint, ¿verdad? Uh-huh. Pero, o sea, ¿cómo yo traslado el pasado de paint? ¿Cuál sería? Painted. Ajá, normalmente se escribe painted, ¿verdad? Normalmente. Pero, ¿cómo se pronuncia? Painted. Mira, painted. Mira, painted. Mira, painted. Ajá, entonces, ¿cuál es la terminación? La terminación, chicos, es con ID. Painted, mira. Danced,
Mira, danced. Opened. Mira, opened. Pained. Pained. Mira, pained. ¿Ves que son diferentes? Yes. Son diferentes. Por eso es bien crucial que usted aprenda a pronunciarlos bien, aunque se escriban igual. Entonces les acabo de dar tres categorías. No se preocupen. Yo eso se los voy a mandar como para que ustedes lo tengan como pan para su matata, por decir así, ¿sí? Porque es sumamente importante que ustedes tengan las tres categorías y les voy a, creo que les voy a mandar un video que habla precisamente de eso, pero ese video, chicos, les va a ayudar a ustedes a pronunciar. ¿Les parece? A pronunciar esos tres. Ay, que sí que sacan las canas verdes, ¿verdad? ¿A que sí? Sí, ya sé que no es fácil. ¡Hey, Celi! ¡Qué bueno verte! Karina también, Elcita. ¡Yay! ¡Qué bueno! Ay, ya me extrañaban ustedes, qué barbaridad. Yo las extrañaba a ustedes. Muy bien, los felicito, chiquillos. Yo también, teacher, la venía escuchando en todo el camino. ¡Qué barbaridad! No sí. podía responder. No, pero está cosas, bueno, pero está bueno, no hay problema. La cosa es que estás aquí. No, ya me di cuenta. Pero está bien, chicos. Vaya. Miren, chicos, les voy a enseñar. Esto creo que les voy a mandar, pero también les voy a mandar un video. Espérenme, se lo voy a enseñar. Y no se me vayan a asustar hoy, porque les he seleccionado un poquito, pero tenemos muchos más verbos. Pero con estos creo que van a tener suficiente. Miren, ¿qué les parece? Miren, el infinitivo, el pasado participio. Miren la pronunciación, miren en qué categoría cae, mi. En ID. ¿Se acuerdan que aquí están las tres categorías? ID, T, ID. Y miren, aquí está en español, miren. Para que vean, ¿eh? Ese es uno. Mira, aquí está el otro, miren. Miren estos. Les he cogido de la A a la Z, chicos. Miren, aquí está, ¿ve? Presente, pasado, ¿en qué categoría cae y qué significa en español? Wow. Aquí está el otro, miren. A ver. Aquí está el otro. Miren. Aquí está el otro. Y por último, va, hasta la W les he dado, miren. Miren. Aquí, ven que acabamos de ver esto. Este verbo lo acabamos de ver, ¿verdad? El verbo walk. Caminar. Ajá. Mira, ¿cuál se pronuncia? Mira, ¿en qué terminación? ¿Cuál es? En la T, mira. Walked. Walked. Mira. Walked. O sea que tiene que tener un sonido de T. Walked. Que significa caminar. Sí. Dime. ¿Y esta no va a mandar esta presentación? Sí, no, la presentación no. Esos tres volados te los voy a mandar. Junto con la categoría, ¿sí? Very good. Eso se los vamos a mandar ahorita. Quiero ahorita darles la teoría, porque mañana, chicos, vamos a pura práctica. ¿Sí? A pura práctica mañana. Cerito, por favor, controlation. Si lo tiene una cara de... No, no me preocupes. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Sí? Yes. Se los voy a mandar, esa información se la voy a dar junto, chicos, con algo que les va a ayudar a la pronunciación, ¿sí? Eso es bien importante también. Muy bien, pero espérame que tengo con ustedes también que algo que para mí es importante, se los quiero compartir con ustedes, porque se acuerdan que también para hablar en pasado, aparte de los verbos, hemos visto ahorita, chicos, cómo hacer preguntas con did, ¿verdad? Cómo hacer respuestas cortas con did cuando está afirmativo, respuestas cortas con negativo, did not, ¿verdad? Vemos que si tengo el auxiliar did, guys, ¿qué pasa con el verbo principal? ¿Lo conjugo o no lo conjugo? No, se mantiene. Muy bien, no, perfecto. Se mantiene. Exacto. Y hemos visto algunos verbos regulares, hemos visto cómo se escriben y la pronunciation. Muy bien. Ahora bien, hoy vamos a algo bien chévere y me gustaría que ayudarles un poco porque se acuerdan que cuando uno habla en pasado también necesita como frases que le ayuden a uno a contextualizar que va a hablar en pasado. ¿Se recuerdan que pusimos el ejemplo de que viajé para Japón? Ajá. Last year. Exacto, muy bien, pero puse last year, ¿verdad? Entonces, obviamente, esa es una expresión de tiempo que me indica que está en pasado, ¿no? Last year, ¿sí? Entonces, si tú vas a poner un ejemplo en pasado y vas a usar un time expression como last year, ¿te acuerdas que yo decía last year, comma,
I went to, I traveled to Japan. ¿Sí? Si vas a ponerlo al principio de la oración y después me vas a decir qué es lo que hiciste, vas a separarlo por una coma, siempre. Last weekend, coma. Yeah. Last week, la semana pasada, coma. ¿Sí? Si lo vas a poner al principio. Eso es bien importante. Entonces, last year es el año pasado, ¿verdad? Pero también hay otras expresiones que podemos utilizar. Por ejemplo, usted puede decir, está el mes pasado, right? ¿Sí? Que sería last month, ¿sí? Last month, ¿sí? El mes pasado. Si usted quiere decir la semana pasada, ¿cómo sería? Last week. El fin de semana pasado. Last weekend. Muy bien. Ajá. Ayer. Yesterday. Y no la canción de los Beatles, right? Yesterday. Last week. Ajá, last week, como dijiste, la semana pasada. Pero también hay otras time expressions. Por ejemplo, hay otro que uno utiliza que es ago. Ago. Sí, ago. Yes. Por ejemplo, usted dice 20 minutos atrás, 20 minutes ago. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice 20 minutos atrás, yo llegué a mi casa, dice el cita. 20 minutes ago, I arrived to my house, ¿sí? A mi casa, ¿sí? Entonces, ajá, 20 minutos atrás, o 20 minutos atrás. I one month ago, I go to the beach. Ajá, a month ago, I go to the beach, o I went to the beach, Cirito. I went to the beach. Más que vale que ya casi me da un palo fulminante. El corazón y gramatical. No, hombre. Muy bien, acuérdate que si vienen, es algo bien importante, porque se acuerdan, chicos, que los latinos tendemos así como a darle un mix a todos los tiempos verbales. ¿Se acuerdan? Empezamos hablando en pasado, después vamos a presente, nos vamos a futuro, nos vamos para atrás pasado, y vos decís, bueno, ¿y entonces de qué está hablando? ¿Right? Sí, lo vamos a poder hacer en inglés, pero cuando ya sepamos manejar bien todos los verbos, los tiempos verbales. Entonces, por ejemplo, si tú solo vas a hablar el pasado, estate en pasado. ¿Sí? Todavía no mix the verb tenses. ¿Les parece? Entonces, tú dices, a month ago, dijo Cirito, I went to the beach. Te fuiste a la playa. ¿Ve qué chévere? A month ago. Mire, hace un mes. Eso quiere decir hace un mes. A month ago, coma, ¿sí? I went, dijo Cirito, I went to the beach. Qué chivo, y no nos llevó, fíjense. Eso dijo Ciro, mira, a month ago, coma, I went to the beach. Fui a la playa. Perfecto, muy bien. Pero hay otros, fíjense, chicos. Fíjense que también usted puede señalar el año en que usted hizo tal actividad. Pero cuando usted haga eso, por favor, me va a usar la preposición in. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice, vamos a ver, Ale, ¿ya te graduaste de la universidad? ¿En qué año? 2000. Qué bárbara, ni se acuerda. 12. Ok, entonces usted dice, en el 2012... yo me gradué de la universidad. Usted dice, in 2012, I graduated from the university, right? From the university. 2012, coma, I graduated from the university. Muy bien, ¿sí? ¿Me entiende? Yes. In 2003, in 2007, no importa en qué fecha. Pero eso sí, si usted dice en tal fecha, yo hice esto, tiene que usar la in, no me va a decir un. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, las time expressions? ¿Sí? Teacher, sorry, dime. I have a question. ¿Quién dice this kind of question? Albita Portal Díaz, go ahead, girl. Yes. Existen en inglés esas expresiones que en español las utilizamos como anteayer o pasado mañana. ¡Ah, sí!
Pero es, ¿cómo le podría decir? Es, no es una palabra así como sola, como en español, sino que es una palabra que usted tiene que, es una expresión que no solamente lleva una palabra, sino que lleva dos palabras. Por ejemplo, si usted dice antier, o sea, ayer es yesterday, right? Y si usted quiere decir antier, quiere decir el día antes de ayer, ¿verdad? Entonces usted tiene que decir en inglés the day before yesterday. ¿Sí? The day before yesterday para decir antier. No hay una palabra. Ajá. O por ejemplo, usted decir este pasado mañana, the day after tomorrow. ¿Sí? Bueno, de acostumbrarse. Sí, ¿verdad? No. Sí, hay cosas que complejo. No se pueden decir, sí. Que no se pueden decir así como en español, que sería fantástico, porque no existen. No existe una sola palabra, es una palabra compuesta. Pero muy bueno que la hayas preguntado. The day be- Por eso sí, the day before yesterday es antier. And the day after tomorrow, pasado mañana. ¿Sí? Very good. Another question, guys? ¿Otra pregunta? So far, so good? Lo último que quiero que veamos es, ¿cómo les podría decir? Aquí está, quédate. Es algo que sé que les va a ayudar bastante. Y es, chicos, cuando trasladamos en pasado, aunque esto también se los voy a mandar, no crean. Se los voy a mandar porque sé que los va a necesitar. Cuando trasladamos en pasado. Sí, Cirito, dime. Sorry, teacher. Dime. Sorry, me había sacado el sistema. Qué bárbaro. Pero está bueno. You came back. Yeah. Entonces todos le estamos diciendo, baby, come back, ¿verdad? Muy bien, Cirito. But you came back. Mire, pero vino. You came back. Very good. Entonces, chicos, sobre todo con los verbos regulares, esto lo vamos a ver más fuerte mañana. Cuando nosotros lo trasladamos en pasado, ¿verdad que a veces tenemos que cambiar una letra del final? ¿O verdad a veces tenemos que duplicar una letra? Entonces, ¿cómo saber cuál? ¿Cuándo hacer eso? Le voy a dar un ejemplo de cada una de las cosas con un verbo en general. Vamos a ver. Vamos a compartir mi pantallita. Eso va a ser lo último que veamos, pero mañana se los voy a explicar con más claridad. Ven esto. Ven. ¿Sí? ¿Esta es la? ¿Ven? ¿O Anita lo ves o no lo ves? Anita. No miro yo. No la ves, Anita. Ay, Anita, qué verbe. Hoy te lo mando. Hoy sí, Anita. Hoy sí. Vaya, te lo mandé. Ya te lo mandé. Chivo. Vaya, chicos, lo primero era lo que veíamos. ¿Se recuerdan que si un verbo terminaba en E, solo le agregábamos qué? La D. Fantástico. Muy bien. Ahora bien, fíjense que cuando tenemos, por ejemplo, una palabra como admit y trouble, y tenemos, por ejemplo, que terminan en una consonante, que normalmente puede ser una L o una T, pero prácticamente es como una, ¿cómo le puedo decir? Como una vocal muy corta. Entonces tenemos que doblegarle la T, la inicial, la final. Por ejemplo, admit, mire, le ponemos la doble T. Y trouble, le ponemos la doble L. Miren, en ambos, si ustedes se fijan, ¿qué va antes de la consonante? Una vocal. Una vocal, perfecto. Ya sea vocal abierta o vocal cerrada. Ajá, muy bien. Ahora bien, si, por ejemplo, el tercer ejemplo es este, chicos, el de cuando termina una palabra o un verbo en Y, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer, pero antes de la Y va varias consonantes, como por ejemplo hurry, que eso significa rápido o apúrate, ¿no? Entonces, usted lo que hace es que lo cambia la Y por I latina y luego le agrega la ED. Esto es bien importante. Hay más reglas, pero con esas tres reglas yo creo que van bien hasta ahorita.
¿Tienen alguna duda ahorita? Ahorita. Hable ahora o calle para siempre. No. Andreita, dime, creo que algo ibas a decir, ¿verdad? ¿No? No, teacher. ¿Todo bien? Sí. Vale. Les voy a mandar todo eso, ¿sí? Denme un chancecito en la noche y se los voy a mandar para que ustedes practiquen bastante, porque mañana vamos, chicos, puro listening y puro writing, ¿sí? Porque tenemos que también el writing es importante para ver si realmente saben cómo escribirlas. Eso. Entonces mañana, listening and writing, guys. Así que calienten motores. Y todo el mundo, ¡oh! Yo creo que lo voy a ver el viernes, no estoy segura, pero creo que sí. Ok, teacher. Sí, espero, yo no sé, yo creo que sí. Porque se acuerdan que ayer fue un apagón y nos faltaron como un cachito para terminar la hora. Entonces yo creo que no nos van a hacer que vengamos otra vez el viernes. Pero por mí es genial, no sé por ustedes, pero yo estoy bien. Teacher. Pero 7 minutos faltaban. Una pregunta. Pero Isafuera es bien estricto. Ok. Uh-huh. Así que espero ya vea. Dime, ¿quién fue? ¿Andreita? Yo, Geraldine. Ah, Geraldine, dime. Una preguntita con relación a las actividades. Entiendo que el miércoles debemos de terminarlas o jueves, ¿verdad? A más tardar. Uh-huh. ¿Y el viernes, jueves terminarían las clases o la siguiente semana? No, esta semana termina. En teoría, Albita, tendría que haber sido el jueves. Pero debido al apagón de ayer, entonces... Aunque fue un poquito minutos. Sí, yo sé, pero creo que lo más probable es que nos veamos el viernes. Yo sé que ustedes ya se aburrieron de mí, vea, yo no. Pero, yo dije, ay, qué barbaridad, otra vez la teacher. Nah, el viernes nos dejen paz. Pero la verdad que no sé. Si los van a ver el viernes, les van a decir, oigan, si no, pues, nos vemos hasta el jueves. Si no, me van a ver el viernes y yo, jajaja, aquí estoy, le puedo decir, I'm come back. No, I came back, right? I came back. Vine, ya volví. O I returned. Muy bien, chicos. Ah, pues ya les mando, oigan, espérenme un cachito que, aunque sea a las 11:30 o a las 11:59, les va a llegar. Ok? And you can see it tomorrow, ok? Ok, guys, hugs and kisses. Enjoy your coffee, Armando. Bye. Bye. Bye-bye, guys.